espero poder aprovechar bien la oportunidad que nos brinda la Facultad de Arte, junto con dos compañeros como José Lifonso y Jorge Fodo, dos grandes artistas, y yo, bueno, poder mostrar lo que hago con, realmente con mucha pasión. Mi obra se basa principalmente en cosas que yo tenía guardada dentro que ni yo sabía que lo que tenía, 50 años trabajando en Chapí. A mí me favoreció, por ejemplo, las máquinas, el golpe de vista, y a mí el arte siempre me gustó. Nunca supe ni dibujar, ni cantar, ni tocar ningún instrumento musical, pero siempre me atrajo. No me da el físico para estar 10 horas por día, porque si no estaría. Así que me conformo con 4 horas. Y ojalá que lo pueda hacer por mucho tiempo más. Cruel en el cartel, la Guillermo lo conocí una vez cantando, yo estaba cantando en un bar y él me dijo si me interesaba alguna vez cantar en alguna propuesta, y la verdad que me encanta esta propuesta cultural de Piedras, es muy de Tandil, y yo siempre canté acá de chica, que canto con mi papá, me acompaña, siempre fui muy fanática del tango y nada, disfruto cantando y me alegra mucho que hayan querido que se escuche el tango en esta muestra. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera, pero ¿qué? Si están tus cosas pero tú no estás, y si es algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Mi nombre es Jorge Fodor. Soy un pintor paisajista de acá de Tandil, y bueno, muy comprometido con lo que es la preservación del entorno, de las sierras, del pastizal, de la flora y la fauna autóctona. Y bueno, acá en esta muestra que estamos junto a Guillermo y la Facultad de Arte, estoy mostrando un poco de lo que es el último trabajo, que es un par de cuadros pintados con espátula y al óleo. Y estos paisajes chiquititos que van a ver un par, que están pintados en el mismo lugar, o sea, en el mismo paisaje, yo voy con el caballete a pintar ahí en vivo. Y después hay un cuadro grande que es un lechuzón de campo, que pertenece a otra serie que estoy haciendo, que es de la serie Aves. Y la verdad que hay unas aves hermosas, bellísimas, y que están muchas en peligro porque se está eliminando el entorno natural del ave. Y bueno, lo mismo pasa con la sierra, o sea, yo pinto la piedra, pinto las sierras. Y si no cuidamos el tema de la explotación, ¿sí?, desde el punto de vista de la cantera, terminamos con un agujero en la sierra y no es para nada lindo, ¿sí? Bueno, básicamente eso, disfrútenlo y nada, muchas gracias. La obra de hoy es exclusivamente sobre piedras. Es una cosa que nunca me gustaban las piedras, pero empecé a quererlas, a conocerlas. Pero es cierto, cosa que las piedras no me gustaban, no me gustaban nada las piedras. Y al sacarle frente, empecé a encontrar... Me pregunté, gracias, me empezaron a gustar, y creo que debe tener mucho que ver mi abuelo, que era picapedrero, y me dediqué a buscar piedras y me dediqué a enamorarme de las piedras. El ciclo de triplos se hace con el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria, que nos da todo el apoyo en cuanto a gráfica, como dije, el municipio también, que nos da el aporte musical, y bueno, hay empresas que ustedes las verán en el proyecto, que nos ayudan a solventar los gastos del armado de los cuadros con vidrio, marcos y demás.